Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy esta gran fiesta de nuestra iglesia, San Mateo, evangelista, el que escribió el Evangelio de San Mateo y sobre todo apóstol, es decir, enviado. Comienza siempre con el discipulado, pero después termina con el apostolado, es decir, el ser enviado por el Señor para predicar la enseñanza de Cristo. Nosotros leemos la primera lectura del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 4, 1, 7 y luego 11 al 3. Hermanos, yo, que estoy preso por el Señor, les exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, lo penetra todo y está en todo. Y así continúa, queridos amigos. Entonces, Ave o Moñe Perugina, diciéndonos que tenemos que comportarnos nosotros como cristianos de acuerdo a la vocación que recibimos. Vocación, vocare, llamado. Es decir, ¿qué es lo que nosotros asumimos para hacer un camino que vaya definiendo y vaya desarrollando nuestra esencia como hijos de Dios? Entonces ustedes dicen, tienen que comportarse, exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose mutuamente por amor. Queridos amigos, ya llevo mina opea veñan de yarapica tu jamás, ya con mucha humildad, con mucho amor, con mucha indulgencia, paciencia, mansedumbre, podamos ayudarnos. A ver, y soportense los unos a los otros. Es tan necesario y tan importante en nuestras familias, en nuestra comunidad, para poder vivir y hacer el camino de la vida cristiana. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.